Mi nombre es Javier Alliaume Molfino, soy maestro, docente de los Institutos Normales de Montevideo, en las asignaturas de núcleo de didáctica y didáctica práctica de la carrera de maestro en primera infancia. Lo que sigue es una presentación en torno a, a unas conceptualizaciones acerca de formación, educación y su relación con la educación y los cuidados en la primera infancia, dando respuesta a la convocatoria que se hiciera desde el Departamento Académico de Primera Infancia del CFE para la presentación de propuestas para un ciclo de profundización. Bien. La presentación se va a estructurar esencialmente en estos 5 momentos: una breve introducción, una justificación de la propuesta presentada, los objetivos que me trazaba con la presentación esta, el desarrollo central de los conceptos y contenidos, y una breve reflexión a modo de cierre. Bueno, la educación y la atención en la primera infancia viene teniendo avances sustanciales en la región, en el mundo entero, en la región, y también a nivel uruguayo, a nivel nacional, y esto en relación al desarrollo de políticas socioeducativas. Esencialmente podemos pensar en 3 dimensiones. Por un lado, lo que tiene que ver con procesos de ampliación de la oferta pública, de la cobertura, y de la oferta de centros de atención y educación en la primera infancia, en los 2 tramos en que el sistema educativo uruguayo se configura para la atención educativa de la primera infancia, como lo establece la ley vigente. Esto es tanto en el tramo de nacimiento a los 3 años como en el tramo de 3 a 6. Uruguay viene experimentando y viene desarrollando en los últimos 30, 40 años un importantes esfuerzos de parte del Estado, de todos y todas las uruguayas, en la ampliación de cobertura, insisto, en estos 2 tramos. Esto es algo que conteste y, como decíamos, es algo que está aconteciendo en la región y también a nivel internacional en general. Por otro lado, este fortalecimiento y avances que se reconocen en el campo de la educación y atención de la primera infancia tienen que ver con la construcción de marcos curriculares. Nuestro país desarrolló en la década del 2000 2 procesos bien interesantes y bien ricos por lo participativo, por los procesos de discusión, de elaboración, al menos de lo que fue el diseño básico curricular, iniciativa del Ministerio de Educación y Cultura, el área de educación en la primera infancia, y pocos años después, lo que fue el marco curricular, el proceso de elaboración, lo que derivó en el marco curricular para niños y niñas uruguayas de nacimiento a los 6 años, en un esfuerzo nacional por tender puentes entre estos 2 tramos que decíamos del sistema educativo de la primera infancia. Procesos, decíamos que bien interesantes por lo participativo y por las profundas reflexiones teórico-conceptuales, metodológicas que se sucedieron y que quedan plasmadas en las orientaciones y, en la propuesta en definitiva de marco curricular. Esto también es algo que, si bien Uruguay está como a la cabeza en la región, pero no está solo. Es un proceso que se viene dando en términos regionales, latinoamericanos, y de ajuste, de actualización pedagógica y de marcos curriculares, así como de la política educativa en términos más amplios. Como tercer proceso que entendemos forma parte de estos avances, Uruguay viene, ya no es algo tan reciente, pero de las últimas 2 décadas, viene desarrollando a nivel estatal el esfuerzo de generar formaciones específicas para la atención educativa de la primera infancia. Esto, si bien Uruguay es pionero en la región, podríamos pensar en términos internacionales en general, en la educación de los niños y niñas en edades tempranas, previas a la escolarización básica, teníamos ciertas deudas con la actualización, por un lado, de la formación, y por otro lado, de la generación de una formación específica para los primeros años de vida. Bien, Uruguay se empezó quizás como un hito en la formación de educadores para atender la primera franja de los primeros 3 años de vida, y más recientemente la creación de la carrera de maestro y maestra de educación en primera infancia en la órbita del Consejo de Formación en Educación, desde donde estamos participando. Existe un consenso marcado en torno a un cierto enfoque que podemos plantear en términos de paradigma, que incluye las prácticas de educación y cuidado como parte de los procesos educativos. Esto es algo que vamos a desarrollar hacia adelante, en algo que vamos a llamar una dicotomía o una falsa dicotomía, que como veremos tiene algunas consecuencias prácticas y también teórico-conceptuales. Se reconocen estos procesos, cambios y permanencias, tanto a nivel discursivo como en la concreción práctica, lo cual da lugar a pensar en la necesidad de seguir reflexionando y fortaleciendo tanto los marcos conceptuales como la deconstrucción de prácticas y teorías implícitas. Así se propone en la presentación que estamos desarrollando un aporte a la formación de maestros y maestras en primera infancia, haciendo énfasis en la importancia de los cuidados y la relación entre los cuidados y educación en esta etapa de la vida. Siguiendo con la introducción y como modo también de justificación de pertinencia, tenemos que en el marco de la carrera se propone formar profesionales de la educación en la primera infancia con conocimientos adecuados a la fase evolutiva y a los marcos didáctico-pedagógicos actuales. De acá viene un poco esta idea de actualizar algunos conceptos, revisar algunos conceptos, y sobre todo desde lo que tiene que ver con los marcos teóricos. A su vez, otro de los propósitos de la formación tiene que ver con el abordar elementos que hacen al campo de la actuación del educador en la primera infancia, y en este sentido se entiende que el campo de la educación en la primera infancia encierra en sí mismo a los cuidados, y por lo tanto es importante en los procesos de formación y también en los procesos de formación continua reflexionar y revisar cuál es el lugar que tiene en nuestras prácticas y en nuestras concepciones acerca de la educación estas cuestiones vinculadas a la atención cotidiana. Bueno, en esta presentación, y un poco a modo de cierre de esta primera parte de justificación e introducción, se entiende que los conceptos que se presentan y se van a desarrollar en la presentación ayudan a hacer una suerte de síntesis conceptual de elementos que atraviesan toda la formación, todo el proceso de la formación, del desarrollo de la carrera, y a su vez que operan y dan sustento a la construcción y la reflexión de las propias prácticas. Entonces, bien, por allí tenemos conceptos vertebradores y estructurantes del quehacer de un maestro o una maestra en primera infancia. Los objetivos, entonces, coherentemente con lo planteado antes, tienen que ver con aportar a la construcción del rol del futuro, la futura maestra en primera infancia, discutir en torno a las concepciones que aparecen como centrales en el título, y problematizar dos de ellos en particular, el educar y el cuidar. Bueno, allí en el título, un poco como haciendo un poco de humor, Se colocan dos términos, dos conceptos, que remiten a conceptos: educación, formación, educar y formar, que muchas veces son utilizados como sinónimos, más remiten a paradigmas, enfoques bastante diferentes, y sobre todo se concretan en prácticas diferentes. Yendo a un poco a la conceptualización, es importante tener en cuenta que la educación debe entenderse como un concepto amplio que designa un conjunto de actividades y prácticas sociales a través de las cuales las sociedades, el mundo adulto, promueven los aprendizajes, el desarrollo de los individuos y la socialización de los miembros, en especial de los recién llegados, estos niños y niñas en primera infancia, los recién llegados al mundo. La educación es también una experiencia social en la que el niño va conociéndose, enriqueciendo sus relaciones con los demás, construyendo y adquiriendo las bases de los conocimientos, es decir, todo aquello que lo estructura, que lo matriza, que le permite construir un aparato a través del cual y con el cual conocer el mundo, construir aprendizajes. Dice Antelo, concibo por educación el conjunto de operaciones históricas tendientes a la acogida, cuidado y protección del cachorro humano, a partir de la transmisión más o menos programada de un fondo cultural común de los conocimientos. La Rosa complementa, la educación es el modo como las personas, las sociedades, las instituciones responden a la llegada de los que nacen. La educación es la forma en que el mundo recibe a los que nacen. Responder es abrirse a la interpretación de una llamada y aceptar una responsabilidad. Recibir es hacer sitio, abrir un espacio en el que lo que viene pueda habitar, ponerse a disposición de lo que viene sin pretender reducirlo a la lógica que rige nuestra casa. Estos dos autores, en definitiva, o las citas que se colocan acá, invitan a pensar en la educación como un conjunto de procesos, de lógicas, de técnicas, métodos, espacios, que hacen lugar a la transmisión de un fondo cultural, a la bienvenida, a la acogida al mundo, a la posibilidad de que estos nuevos se integren en unas culturas que les anteceden, pero a su vez que lo hagan de una forma cálida, amena, y a su vez productiva, la posibilidad de transformar, de impactar, no solamente de incorporar. Me parece interesante poder quedarnos con esta perspectiva de la educación que trasciende mucho en cuestiones bastante más reduccionistas, como pueden ser la transmisión de contenidos, etcétera, que ahora vamos a estar tomando. Así, desde estos autores, con algunas citas más que vamos a ir incorporando, aparece o se hace presente una relación entre educar y formar, entre educación y formación, entendiendo por formación un proceso dinámico de adquirir forma o de formarse y de también transformarse. Estos elementos, sobre todo si pensamos en esta cuestión de adquirir forma, de formarse, cuando estamos pensando en niños y niñas recién nacidas, individuos muy incipientes, individuos que están llegando al mundo, parece ser bastante pertinente en el sentido de cobrar forma, de formarme, no en el sentido de completarme, por las dudas aclararlo, pero sí en esta cuestión de desarrollar, construir la subjetividad, construir mi forma de estar en el mundo, construirme como persona y sujeto. Esto se va a desarrollar a lo largo de la historia a través de distintos tipos de prácticas, instituciones, etcétera, con el fin de facilitar a las nuevas generaciones el acceso a la cultura, entendiendo por cultura un conjunto de conocimientos, creencias, valores, tradiciones, formas de ser, hacer, sentir, pensar en el sentido antropológico. A su vez también de desarrollar las competencias para conocer la realidad y actuar en y sobre ella, aspecto central para cualquier ser humano, pero esencial o especialmente sustancial en estos primeros años de vida, donde todo nos es nuevo, donde todo nos es desconocido, donde tenemos incluso un desconocimiento hasta de nosotros mismos. Entonces esta cuestión de poder construir quién soy, poder construir dónde estoy, qué es lo bueno para mí, quiénes son los que me hacen bien, qué es lo que me hace bien, cuáles son mis posibilidades, cuáles son mis formas de deambular, de conocer. Parece ser bastante ajustada esta idea de formación, insistimos. Prácticas que se sustentan en el despliegue de las actividades creativas y los conocimientos capaces de asegurar la supervivencia colectiva, de promover el bien común y en definitiva la pública felicidad, como gran fin de los sistemas educativos. Acá aparece la necesidad de poder hacer visible una doble acepción que tiene la palabra educación desde su etimología. Por un lado, como educare, que tiene que ver con el criar, alimentar, nutrir, y por otro lado, como el exducare, perdón, esta cuestión de sacar fuera, de formar, de llevar o conducir el mundo interior, la potencialidad innata hacia el desarrollo. Tenemos a su vez, caracterizando en forma casi que caricaturesca, una perspectiva que damos en llamar tradicional, que focaliza en colocar contenidos en un sujeto, concibiendo así al niño como un recipiente, una tabula rasa, un recipiente a ser llenado, un envase. Y una perspectiva que podemos categorizar como más actual, que focaliza en la idea de sacar, de acompañar, de ayudar a estos nuevos en el mundo a desarrollar lo propio, este potencial genético que debe desplegarse en interacción con otros, en ambientes, espacios y con materiales, que a su vez va nutriendo la propia existencia desde una perspectiva abierta y de escucha. Es importante tener en cuenta que ni lo tradicional está agotado y superado, ni lo actual es hegemónico, ni lo actual tampoco es de los últimos años, ¿no? Estamos quizás hablando de algo actual y estamos pensando incluso en un siglo entero. Estas dos perspectivas de alguna forma coexisten y es importante, por lo tanto, poder analizar en términos conceptuales y de concepciones propias y colectivas en el marco de las prácticas preprofesionales, de la formación, y a su vez, en un futuro desarrollo profesional laboral como maestros y maestras, poder mantener un análisis crítico acerca de, bueno, de qué estoy, dónde estoy posicionado y posiciono mis prácticas. Integrando, por un lado, estas dos acepciones de educación y por otro lado estas perspectivas, Violante nos propone esta idea de que la educación es un proceso que acompaña la construcción de sujetos plenos que integren su ser individual y social, como procesos multidimensionales entre la producción y la reproducción, el reconocimiento de la capacidad de crear y la de aprehender en relación uno con otro, en interacción, no como procesos individuales y en solitario. Implica una intencionalidad explícita de transmitir legados culturales. Esta idea que nos viene bastante fuerte de la pedagogía social, creo que es un interesantísimo aporte a la pedagogía de la primera infancia, en tanto se ubica como en esta perspectiva de la pedagogía activa, del protagonismo infantil, ubica a los sujetos como portadores de posibilidad, con capacidades, y a su vez los descorre de este lugar de meros receptores de contenidos. Para finalizar, hay que tener presente que todo niño, toda niña, toda persona que nace en el mundo entero, y en particular en Uruguay, tiene derecho y es portadora del derecho a la educación y la atención desde el nacimiento. Esto es refrendado por la comunidad internacional, los organismos y las agencias internacionales, en distintos foros. En particular es interesante tener como, recordar como un hito, el encuentro en Tailandia, en Jomtien, en 1990, convocado por la UNESCO, para trabajar sobre la educación durante toda la vida, que es refrendado y ratificado 10 años después en Dakar, en el Foro Mundial de Educación para Todos y Todas, en Senegal en el año 2000. Esto es interesante porque los niños y las niñas forman parte de esto que damos en llamar toda la vida, y de lo común, y del todos. Entonces, si bien en estos foros no se hizo un especial énfasis en los primerísimos años de vida, una lectura posterior claramente ubica en las ideas, los fondos conceptuales y políticos de estos importantes foros internacionales que han marcado y vienen marcando agenda en los últimos 30 años, esta idea fuerte y potente de la necesidad de incorporar en la planificación los sistemas educativos y socioeducativos de las distintas naciones, la educación y atención en la primera infancia. En relación a la Convención de los Derechos del Niño, si bien no está explícitamente planteado en el texto de la Convención el derecho a la educación desde el nacimiento, sí la observación general número 7 del Comité de los Derechos del Niño hace una advertencia, y que también recuperando los propósitos de la educación en general que están establecidos en la observación general número 1, al alcance universal del artículo 28, que es el que hace referencia al derecho a la educación. Y por lo tanto, con estas dos observaciones y estos otros antecedentes de la UNESCO, de Jomtien y de Dakar, podemos asegurar y podemos estar seguros cuando reivindicamos el derecho a la educación desde el nacimiento. Estos enfoques que piensan en ciclos de vida nos permiten ordenar las distintas etapas, pensar en términos de transiciones entre una y otra, la diversidad y los valores inherentes a cada uno de las trayectorias, de los trayectos de un sistema educativo o de una trayectoria educativa de larga duración, y recuperar entonces la relevancia de la educación en la primera infancia con un conjunto de finalidades, prácticas que le son propias, y lo que muchas veces decimos, esta cuestión de la identidad propia, que tiene que ver con, insisto, con unos cometidos y unos sentidos bastante particulares. El concepto de atención y educación en la primera infancia, o educación y atención en la primera infancia, como se viene utilizando últimamente, remite a algunas discusiones que se vienen procesando en los últimos 20 o 30 años y que, bueno, hacen síntesis y como hitos nuevamente en algunos documentos y en algunos foros mundiales. En particular me interesa destacar el informe de Educación para Todos de la UNESCO en el 2007, y la Conferencia Mundial de Educación en la Primera Infancia, Educación y Atención en la Primera Infancia de Moscú en el 2010, donde si bien esto es algo que se venía hablando, pero se concreta, se acuerda en términos de la comunidad internacional, hablar no solamente de educación, sino hablar de educación y atención. Esto, claro, viene un poco también del inglés, porque en definitiva esto se habla en términos de educare. Claro, traducido al español, acá aparecen algunas dificultades por los sentidos que se le atribuyen a las palabras en los distintos países de habla hispana, y en definitiva la traducción en la que se termina acordando es esta de educación y atención. A veces también se habla de educación y cuidados, con, bueno, insistiendo, las dificultades que generan incluso algunas palabras en distintas comunidades. Bueno, esta AEPI o EAPI refiere a un conjunto de prácticas socioeducativas destinadas a la infancia en sus primeros años, reconocida, insistimos, como un derecho que le es reconocido a niñas y niñas como resultado de múltiples dinámicas sociales, entre ellas, por nombrar algunas, los movimientos sociales feministas, la incorporación plena o masiva de la mujer al ámbito laboral, los conocimientos desde distintas disciplinas científicas, de las ciencias biológicas, de las ciencias neurológicas, de las ciencias sociales y humanas en general, y obviamente de lo que tiene que ver con todo el paradigma de derechos en términos del nuevo paradigma de la promoción de derechos en sentido de la autonomía progresiva, el protagonismo y la participación infantil. Decíamos en esta cuestión de la identidad y los sentidos y cometidos propios, la educación de la primera infancia tiene como cometido ofrecer a la infancia las condiciones más favorables para transitar esta fase de la vida, ejerciendo y gozando de sus derechos, ofreciendo a los niños la posibilidad de tener experiencias que potencien su desarrollo físico, intelectual, afectivo y social, de alto impacto en su vida. Y acá es importante decirlo, en su vida futura sí, por supuesto, pero también y sobre todo en su vida actual, teniendo en cuenta que los niños están siendo, son ahora, no son solamente el futuro de las naciones y las sociedades, existen y están hoy y ahora. En este sentido, el marco de AEPI lo que ofrece es la posibilidad de un paradigma, un enfoque integral que incorpora en sí la promoción del desarrollo, la construcción y la adquisición de aprendizajes, los cuidados, la atención y la protección, así como también de una perspectiva integral, aspectos de salud, atención a aspectos de salud, nutrición e higiene. Podemos pensar también en términos de desarrollo humano, de desarrollo del individuo, que la educación y atención a la primera infancia contribuye al proceso de construcción de la subjetividad en términos de sobrado, de devenir sujeto, en términos más filosóficos, a la humanización del cachorro humano. Este ser humano que, como dice Sabater, tiene un doble nacimiento, uno como humano y un segundo como persona. Entonces, la educación de la primera infancia contribuye a estos procesos, promoviendo aprendizajes y potenciando el desarrollo integral, físico, afectivo, social, intelectual y distintas áreas en las que podemos dividir analíticamente el desarrollo. Esto obviamente en el marco de la corresponsabilidad entre la familia, el centro y la comunidad, al menos. Soto y Violante, unas autoras argentinas, nos proponen una mirada que integra, y por eso parece interesante, que integra estas cuestiones de los cuidados elementales a la educación, integrando, decíamos, el binomio educar y cuidar bajo una propuesta de pedagogía de la crianza que da cuenta de los cuidados cotidianos como parte de una propuesta socioeducativa. Cuidados como respuesta a una forma peculiar de estar en el mundo, de ser en él, la que tiene cada individuo, cada niño, cada niña. Unos cuidados que tienen y se dan de unas con unas gramáticas, unas texturas, unas prosodias, unos ritmos que permiten, dicen las autoras, jalonar el desarrollo y por lo tanto a su vez también producir aprendizajes y, volviendo a Sobrado, construir subjetividad en el marco de unas relaciones de intersubjetividad, como nos plantea Víctor Guerra. Criar, dicen las autoras, supone sostener la vida, dotando de sentido la existencia, significándola, ofrecer contención afectiva, calidez como una condición humana, un contexto de vida enriquecido y enriquecedor de la experiencia a través de la relación y sus formas, de la relación con los objetos, con las personas, con las palabras, escenarios, ambientes, y bueno, podríamos seguir en una lista. Todo esto que ofrecemos cotidianamente en los espacios socioeducativos de atención y educación en la primera infancia. Siguiendo en esta línea, vale la pena pensar en la crianza como un proceso educativo durante el desarrollo de las distintas actividades de la vida diaria. Estas actividades que se producen cotidianamente, en forma a veces ritualizada, rutinizada, y otras veces en formas pensadas, y esto es a lo que nos invitan las autoras. De esta manera se da lugar a la transmisión de un conjunto de conocimientos sociales, aunque no únicamente, así como lograr avances en la conquista de autonomía, en esta cuestión de la consecución, el desarrollo y la construcción de la autonomía progresiva. Actividades de la vida diaria estables, que son estables y por lo tanto se repiten de manera más o menos similar, en una misma secuencia, cadencia y esquema, que permiten a niños y niñas anticipar, saber lo que acontecerá y cómo acontecerá, y por lo tanto les permiten ir construyendo confianza y seguridad. Al respecto, Olluelos, trayendo palabras de Loris Malaguzzi, nos plantea esta idea: en los momentos educativos hay cosas que suceden cada día, cosas importantes, extraordinarias, cosas que pueden pasar desapercibidas. Este desaparecer cosas tan importantes en la vida de un ser, de un niño que está en formación, le parecía a Malaguzzi enormemente grave. Pero no solo basta con ser consciente de que ocurren estas cosas extraordinarias, hay que introducir elementos extraordinarios en la vida cotidiana, también en la práctica educativa. Es decir, acá hay una invitación a poner en valor los momentos de la vida cotidiana, estos momentos de entrada, de salida, los momentos de alimentación, de higiene, de descanso, estas cuestiones que tienen que ver con la atención de las necesidades quizás biológicas, y bueno, algunas cuestiones que tienen que ver con la agenda de cualquier jornada, ponerlas en valor, rescatarlas, profundizarlas y ubicarlas como espacios donde se producen aprendizajes y se jalona el desarrollo. El cuidado del otro, y acá vamos con algunos aportes de Perla Selmanovich, una autora argentina. El cuidado del otro, pensado como un cuidado que no es otra cosa que educación y formación, entendiendo que los cuidados son de un orden simbólico. Aunque hagamos tareas materiales, y muchas cotidianamente, el cuidado, y esta es la dimensión que a la autora le parece importante de no perder de vista, tiene una orientación hacia lo simbólico, y la educación tiene que ver con eso, dice la autora, con orientación hacia lo simbólico. En primera infancia, esta vehiculización permite superar la falsa y tan manida dicotomía entre educar y cuidar. Ella lo plantea de tres pilares. El cuidado de la filiación, de la producción de un amarre. En tanto, en esta etapa de la vida se encuentra construyendo amarres a otros. El cachorro humano precisa amarrarse, aferrarse, establecer lazos, viene preparado, viene con esa posibilidad de establecer lazos. Otros indispensables para su supervivencia, algunos dando o a través de esta oportunidad, de esta capacidad de establecer lazo, construir lazo, constituirán figuras de apego. Otros serán no tan importantes, mas sí sujetos de amarre. Un segundo pilar tiene que ver con el cuidado por la construcción del no, de la distinción entre lo prohibido y lo permitido, dice la autora. Esta cuestión de una de las necesidades, como nos plantean Terry Braselton, por ejemplo, la necesidad de estructura, como también nos plantea Elena Lobo, la necesidad de protección y cuidado frente al peligro. El cuidado, como tercer elemento, el cuidado por una separación, por la producción de un sujeto que pueda descompletarse de un otro. Esta cuestión de superar este estadio donde estamos indisociados, indiscriminados, y donde vamos produciéndonos en esta cuestión de individualizarnos. Estos tres apoyos en que se sostiene la educación en esta fase de la vida, en términos simbólicos, se materializan a través del juego, la fantasía, la exploración, los ambientes, los paisajes sonoros, entre otros elementos. Decíamos al principio que parte de la intención de esta presentación tiene que ver con superar una falsa antinomia que muchas veces visualizamos en las prácticas concretas, pero también otras veces aparecen en los discursos, y seguramente existan como trazas en términos de las concepciones acerca de la educación y atención. Me parece importante establecer que colocar o quedarse situado en esta dicotomía, falsa dicotomía o antinomia, genera o implica la banalización y la desacreditación del cuidado, porque parece que lo único relevante es educar, como si educar no hiciera parte, como intentamos venir estableciendo, a los cuidados. Hace invisible a su vez la didactización, la didactización de la educación, esta cuestión de ir hacia el instructivismo, hacia esta idea de la enseñanza en el sentido más reducido. Entonces, y acá me parece interesante unos aportes que hace recientemente Brailovsky, pensar que cuidar es un núcleo esencial del acto de educar. El reducir la educación a la enseñanza es un gesto preocupante y frecuente en la actualidad. Acá nosotros rescatamos la importancia de reivindicar el cuidado como una forma de subrayar algunas notas necesarias sobre el sentido de las instituciones educativas en la primera infancia y el rol y el desempeño del rol de maestros y maestras en esta etapa de la vida. A tal punto que el marco curricular para la atención y educación de niños y niñas uruguayas del nacimiento a los 6 años incorpora esta idea. La atención y educación de niñas y niños del nacimiento a los 6 años requiere de un enfoque integral, de manera de satisfacer sus necesidades e intereses de una manera armónica y equilibrada. Implica dar respuesta a las necesidades de protección, cuidado, afecto, sostén, compañía, y al interés por explorar, actuar, conocer y aprender presente en niñas y niños. A modo de cierre, ya sobre el límite del tiempo, me parece interesante volver a la idea de que los conceptos abordados en la presentación, con esta presentación se busca que las estudiantes puedan revisar los conceptos presentados, así como realizar un trabajo de reflexión personal, de análisis de las propias concepciones, de las concepciones que portan, ostentan y que se ponen en acción en las prácticas, que se actúan y que muchas veces impactan muchísimo más en el quehacer que las ideas más conscientes. Se busca también que no solo comprendan los conceptos, sino que se reflexione acerca de la relevancia de los mismos, como un ejercicio metacognitivo, tanto en el proceso de formación como en el ejercicio futuro. Y a su vez, parece capaz reiterativo, pero comprender y profundizar en las distintas conceptualizaciones y cómo éstas impactan y atraviesan la intervención, así como también impactan y atraviesan las instituciones, los diseños de política, las orientaciones de política, las orientaciones pedagógicas, las orientaciones didácticas y, en definitiva, los principios educativos. Bien, por allí en letra muy pequeñita, pero esto va a quedar después seguramente disponible en algún sitio web. pero están todas las referencias bibliográficas. Solo resta agradecer al Departamento Académico de Educación en Primera Infancia del Consejo de Formación en Educación por la convocatoria realizada, y bien, quedo disponible para intercambios futuros. Muchas gracias.